Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más aquí en Punto Extra, su programa favorito de fútbol americano. Ya lo saben, como todos los lunes en punto de la 1 de la tarde, estamos transmitiendo desde el Facebook de Gluck para que compartan todo lo que ustedes gusten. Aquí se los vamos a hacer llegar y sobre todo también, bueno, escríbanos, porque este programa es de completa interacción. Escriban lo que quieran saber. Ya lo saben que damos el repaso sobre la reciente jornada de la NFL. También lo que se va a venir el próximo fin de semana. Y en esta ocasión vamos a tener también un asunto bastante especial que vamos a ir tratando. Pero primero, mi querida Lau, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar una vez más aquí contigo, Aler. Pero más feliz de que esté Fernanda Mayen, como bien conocida, como Fer de Bolsillo, aquí con nosotros. Nuestra queridísima reportera. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Por favor! Gracias por haber venido. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy muy emocionada, muy encantada de estar en este programa hablando de todo lo que he hablado de este fin de semana, de la final. Pero bueno, ya entraremos a detalles en otra cosa. Porque todavía tenemos más que platicar, ¿no? Sí, hay mucho fútbol, también muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Perfecto, pues vámonos rápido para que nos alcance el tiempo. Primero, con lo que sucedió este fin de semana, ¿les parece bien? De la NFL, para ir rápidamente nada más a... pues lo que fueron los resultados, ¿no? De la jornada que todavía no termina. Por supuesto que todavía no termina, ¿no? Y más que hoy su equipo seguramente va... Tal vez. Tal vez, ¿verdad? Yo ya lo vi prendiendo la veladora, rezándole a San Judas para que digan los Seahawks salgan y den un buen partido contra los 49ers. Por favor, muchas gracias. Pero el Thursday Night del pasado jueves, obviamente, pues vimos un partido... ¿Qué te pareció? Pues los Raiders siempre dando sorpresas, ¿no? O sea, como que realmente este equipo ha sido, pues, inestable, como dices, a veces, no sé, nos sorprende con unas cosas. Ahorita, por ejemplo, digo, los Chargers también no han tenido como esta temporada de ensueño y, bueno. Pues, empezaron muy bien, se veían fuertes, ¿no? O sea, mejor que la temporada pasada y de repente, empezaron a decaer. Exactamente, pero bueno, la verdad es que sí, hablando específicamente de Oakland, Derek Carr, yo creo que ya semana tras semana lo platicamos, Lau, de que es algo parecido, yo siento, a los de Dak Prescott, ¿no? Tienen flashazos, sí, de repente momentos, o sea, no logran una estabilidad, ¿no? Bueno, ya no hablemos de Dak Prescott, tal vez más adelante, pero sí, pero bueno, los Raiders lo lograron. Exacto. Y bueno, a ver cómo vienen también los Chargers a México. Los Chargers que van a venir a México, así es, justo ya estaremos platicando de eso. ¿Qué otro partido interesante te gustaría? Pues mira, interesante. Pues fue una semana como de muchas sorpresas, aparte de las que ya hemos vivido, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita que perdieron, imagínate que los Bears le ganaran a los Lions. Sí. O sea, que estuvo cañón, ¿no? De esos años que empezaron la temporada ese invicto, ¿no? Sí. Se sorprendió igual que lo de los Bills, ¿no? De un inicio de campaña y pues bueno, poco a poco. No, los Bills me gustan mucho. Sí, a mí también. Sí, se ven bien. O sea, digo, playoffs sí los veo, definitivamente. ¿Y yo creo? ¿Tu rival divisional? Sí, ya lo sé, va a estar bueno. No, va a estar curioso, sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y porque bien también lo comentas, Lau, hubo también muchas sorpresas durante este fin de semana. Vimos el caso de los Saints. Sí, ¿no? Aplastador, sí, horrible, ¿no? O sea, pésimo. Terrible. No. Sí. Fue el regreso de Matt Ryan después de esa lesión, ¿no? Y le pegan a unos Saints que mantuvieron el invicto con Teddy Bridgewater. Yo te quitaría a Breeze. No creo. Bueno, no sé. No, estuvieron haciendo bien las cosas, pero yo creo que sí pasó más por otros aspectos, sí, ¿no? Pero siempre pasa, o sea, que cuando se enfrenta el fuerte de la división contra el débil, uno de los dos partidos, si es que el de la casa, bueno, cuando juega de local, ¿no? El débil lo saca, o sea, sí, claro. Es como la magia de la NFL, de la, ¿no?, casa, ¿no? Exactamente. Sí, también como para que, ay, no sea lo mismo de siempre. Pero por ahí también vimos la segunda victoria de los Dolphins, ¿no? Wow, ¿y no viste cómo se abrazaron así de, ay, ¿qué estamos haciendo? Sí, porque la verdad es que, bueno, yo pienso que como fan y como equipo, irte como con 0 victorias la temporada, pues sí está muy feo, ¿no? Sí, es muy triste. Como sí, los Bengals. Así, o como los Browns en algún momento de su vida. Sí, ¿no? Sí. Y aparte, o sea, Miami derrotó a algunos Colts que hablábamos a inicio de temporada que sin Andrew Luck le iban, podría sufrir un poco. Ah. Jacoby Brissett no es un desconocido, pero aún así los ha mantenido por lo menos ahí como... Es difícil, ¿no? Es difícil el proceso, sobre todo por como la decisión, ¿no? Ya a una altura importante de la pretemporada, el adaptarte como quarterback titular y llevar a un equipo adelante, pues sí es un proceso complicado. La defensa de los Colts también ha estado dando buenas cosas, pero igual yo creo que sí es como muy difícil encontrar como un ritmo con rachas ganadoras. Exactamente. Sí. Mejor no lo puedo repetir. Así es, justo. Y pues bueno, el partido, otro de los trascendentales de ayer, indudablemente fue el Sunday Night,
Estuvo muy bueno. Lau. Sufrí. Bueno, la verdad fue un partido bueno. Estuvo, o sea, muy bueno. Muy bueno, porque incluso hasta el final pudo haber cambiado mucho el destino de cosas. El tema es que yo creo que las decisiones de los coach y aparte las jugadas, todo esto como que fue así súper mal. Aparte de que estamos acostumbrados de que al final, en el último cuarto, queremos hacer la tarea de todo, de 3 horas, o sea, es así como que terrible. Sí, no, y la verdad, hay que ser conscientes, o sea, no somos Rodgers, no somos, sí, Brady, sé, no somos... Dije, el Hail Mary solo le sale a Aaron Rodgers, definitivamente, sí, y comprobado. Exacto. Entonces, ¿tú quieres hacer todo en una jugada donde al final, o sea, pues por supuesto que no? Sí, o sea, y el tema de, o sea, tomar decisiones cuando tú te estás lanzando a un, o sea, receptor, todo está bien y de repente pasa a Elliot y le quieres pasar el balón, o sea, es así como, sí, no, terrible. ¿Sí? A mí me sorprende un poco, perdón, chicas, el asunto de Kirk Cousins. La verdad es que yo no lo considero dentro de un top. No. Y me está causando impresión que está manteniendo también a los Vikings ahí arriba, ¿no? Digo, tiene todo el poder a la ofensiva como con Thielen, con Diggs, ¿no? De sus receptores, pero pues lo está haciendo. Yo creo que es un jugador que siempre le gusta estar como fuera de la lupa, ¿no? O sea, del ojo. O sea, uh-huh, porque cuando ya lo ve, se presiona mucho y empieza a cometer errores. Uh-huh. No es como, mamá, mira, estoy haciendo esto y te sale mal, ¿no? Pero cuando nadie te pela, lo hace bien. Y pues también reconocer la defensa de los Vikings, estuvo jugando muy limpio. O sea, pegado de todo lo que es el perímetro, entrando, o sea, realmente defendiendo como debe y muy limpio. Entonces yo creo que eso también fue algo que evitó que los Cowboys pudieran... Sí. Darle la vuelta al juego y también jugadas muy predecibles en la ofensiva, ¿no? Claro, y aparte la defensiva súper desgastada, o sea, la verdad ya decías, bueno, ¿en qué momento va a terminar este sufrimiento? Porque sí, también ya era una situación, es que estábamos sufriendo de verdad. Ya no podía. Es que ya no. O sea, era terrible, ¿sabes en qué momento va a terminar esto? Y todavía, te digo, que ha de haber sido el último minuto, estábamos, y todavía puede cambiar las cosas aquí, ya por favor, ya, y mal, o sea, de verdad las jugadas, decisión mal, o sea, ya hemos platicado mucho de Jason Garrett y todo esto y la verdad, bueno, no sé qué vamos a hacer. Ya sabemos que es el vicio, sabemos que es el vicio. No, sí, caray. Pero, digo, recapitulando de otro de los asuntos importantes que hubo ayer, hablando también de un equipo fuerte de la Nacional, vimos el partido que terminó con Nevada y también con un sufrimiento, así de que quedaron a nada de anotar para tratar el empate de los Panthers, de que hay algo en contra los Packers, exactamente, de Aaron Rodgers, en un partido que se vislumbró interesante y que sucede en la semana cuando ya entró al equipo de reserva Cam Newton, ¿no? Y que se dice que ya no va a continuar pues en carrera. Sí. Pues sí, ya realmente creo que su época o era en ese equipo, sí, nada más fue como de una temporada. Yo pensé que sí iba a ser franquicia. Yo sí, también, pero es como un patrón que suele pasar en algunos corebacks que suben muy rápido, ¿no? O sea, sí, que de repente llegan y pum, están como al top de todo y hasta el Super Bowl y que lo pierden y que la verdad yo dije, ay, qué nefasto, porque, o sea, lo perdió hoy en la conferencia de prensa así todo horrible. Y digo, yo sé que no puedes estar feliz, ¿no? Para decirte el Super Bowl, pero también es como de, oye, pues nosotros reporteros estamos haciendo nuestro trabajo mínimo, sea un poco más humano, ¿no? Y ya, y después con todas las situaciones de los problemas, ay, es que me pegó bien duro, ay, es que es como también, pues, es fútbol, o sea, sabes que estás jugando, es fútbol. Cuando llegó, ¿no?, un supertazón, no sé si se recuerdan cómo llegó, yo creo que muy sobrado. Sí, inventar ese tazón que al final lo deshicieron, ¿no? Ya no hubo más, pero realmente... Él también se perdió en el viaje, ¿no? O sea, como que ya es una estrella de otra cosa, ya no está enfocado completamente. Exactamente. ¿No? Yo lo veía con condiciones muy similares a la que ahora nos puede traer un quarterback que sin duda alguna le está rompiendo en la actualidad, que es Lamar Jackson, ¿no? No, sí, Lamar Jackson es tacaño. Digo, ayer le tocó, con todo respeto a los seguidores de los Bengals, un rival bastante a modo, los Bengals no han ganado, pero hay una jugada donde... hace un drible así. Magia. Magia. Se quita dos. No. Corre, nadie lo detiene. Está impresionante. Sí, yo creo que Lamar y Mahomes son dos corebacks que de verdad es como poesía dentro del terreno de juego. Sí. Y aparte lo hacen ver como de, ah, sí, lo hice. Pero, ¿no? Esa es la facilidad de un profesional, ¿no? Claro. Hacer las cosas que parezcan muy y de las nuevas generaciones, ¿no? Que ya vienen con una evolución de juego tremenda. Pero acá Newton, ¿en dónde lo ven? ¿Dónde lo podrían ver la próxima temporada? ¿En su casa? ¿Descansa? Ya va, con un tecito. ¿Ya a le lo das mejor muerte? ¿Ya? Bueno, no, pero, o sea, ¿qué? ¿Dónde? ¿En qué pues? Qué difícil. Yo no podría, a mí me gustaría, a pesar de que, bueno, no, a mí me gustaría verlo en Miami. Miami. Todos van en Miami. Así como de, ¡van a Miami! No lo sé.
¿No? Buena pregunta. O sea, ¿va a ser banca o va a ser segundo equipo definitivamente hasta que se lo gane? ¿Crees? Yo digo ¿Crees que que sea sí. segundo equipo después de todo el Sí. ego Bueno, al que... menos que vaya a un equipo donde realmente del coreback que tienen como titular sea un coreback basura, como por ejemplo Yo digo que por los Browns, la... ahí sí. Todos se van a los Browns. Sí. No, digo que por la mediatez que podría ser, ¿por qué no Nueva York? Los dos equipos, no, ninguno de los dos equipos no está atravesando un buen momento. Tal vez con Sam Darnold se le puede dar un poco más de continuidad al proyecto de Hablas Jets. de Acaba de llegar el nuevo, perdón, el novato de los Giants, el novato que se entró a Eli Manning, Sí. ¿no? Daniel Jones, ¿no? Por ahí, Sí, ¿no? ¿Lo creo. ves? En la gran manzana acá. O sea, ¿en cuál de los dos? Bueno, ¿En los puede dos? ser, ¿En pero cualquiera no de lo los dos? reclamó. Ah, ok. Yo sí, ¿cuál de los dos? Es Bueno, que pero ¿cuál era el mencionas de los punto? dos. ¿Quién? En alguno de los dos, ¿de quién estabas hablando? Pues yo creo que tal vez en los Gigantes. Yo digo que también en los Por la Gigantes. necesidad, a lo mejor, los Gigantes. ¿Recuerdan que antes de que renovara esta misma temporada o inicio de temporada Russell Wilson con Seattle, se decía que los Gigantes lo estaban buscando, aun ya con Daniel Jones? Entonces, yo digo que también el boom que necesita un equipo de Nueva York, Pues o es no una, sé, aparte ¿sí? por el glamour a lo mejor, pero Exacto, sí. no sé, ¿No? todavía no. No lo No estoy sé. convencida. Puede pasar. Digo, la verdad es que nada es predecible, ¿no? O sea, tú de repente piensas que tienes a tu quarterback o a algún receptor o cualquier O jugador a de tu equipo Denver. que dices, ah, lo tengo aquí, y de repente, pum, se va, y a un equipo que dices, de verdad, Ni lo ¿no? necesitaba a veces o cosas así, Es no sé, como es el extraño rumor eso. de que, bueno, Antonio Brown es como, no, ya, adiós, NFL, te odio, y ahorita es como. A lo mejor las Águilas de Filadelfia lo están llamando y dices a Antonio Pues Brown en las Águilas de Filadelfia. No, sí, es sería como, raro. okay. Indudablemente sí Pero sería raro. no sabemos, no No sabemos. sé. Habrá que ver Y a dónde también los para. Steelers. ¿Qué Los o sea, Steelers. realmente ayer, qué sorpresa, ¿no? Mason Rudolph ha sido también algo muy agradable para este Yo creo equipo, que él sí ¿no? puede ser el quarterback futuro ¿Verdad? para Sí, yo ellos. también Creo. creo. Sí, Dudo que sí sea creo. él. O sea, lo ha demostrado. Que le falta experiencia, pero es algo que tomas con el tiempo. Un cambio de head coach por ahí no estaría tan mal también. Así Y también. él como quarterback titular puede ser algo Aparte son los Rams. Te digo que los esencial, Rams también sí. son un Bueno, espejo. también, Un ay, espejismo. Sí, o sea, sí. realmente todo el mundo decía, no, que los Rams. Y ahorita de verdad ha sido como Le que. está pasando el efecto de llegar al Super Bowl, ¿Verdad? ¿no? Sí, A claro. uno de los dos siempre o va al top y otro va al suelo, y eso le está pasando a los Rams, definitivamente. Sí, Sí. cañón, Y muy aparte, qué cañón. triste perder contra los Steelers esta temporada, Los sí. Steelers que han sufrido por todo, ¿no? O Sí, sea, por por todo. todo, de verdad, una nube encima de lo que esta campaña Sí, tuvieron no. los Falta de que los. Heinz Ni un perro. Field. Vamos a ver, esperemos que no suceda eso con los acereros. Sí, ya sé. Y para cerrar la semana, el No, Monday Night, no. hoy cae el último invicto de la liga, muchachas. Escuchen esto, escuchen, va a caer. Híjole, No, mira, ¿Rosa Russell está ¿crees? jugando bien. De verdad, me tiene muy Como dato, ¿dónde van a emocionado. jugar? En San Francisco. Eso pesa. Sí, en la Bahía va a ser el partido, en el Levi's Stadium. Pero está haciendo buen papel Chris Carson. Está haciendo buen papel Tyler Lockett. Hay el novato DK Metcalf, que es de ala abierta, que muchos no esperan mucho de él, la gran redundancia, porque es muy corpulento para ser un ala abierta. Y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Tiene mucha velocidad. Ventajas, ventajas. Y bueno, de los 49 está Bosa, que realmente lo está rompiendo en su primer año, ¿no? Sí, es Está una máquina defensiva. Kittle, sí, Jimmy G, que después de que estuvo prácticamente toda la temporada pasada lesionado, Pero estuvo así llegó. pensando en cómo iba a regresar a ganar todo. Sí. Exactamente, se lo planeó, lo Se planeó planeó. Y perfecto. Dijo, aparte, volveré lo al meditó y Z-Pack. más fuerte, Sí, dice. exactamente. Y si quieren el dato morboso, pues es de nueva cuenta un enfrentamiento entre Russell Wilson y Richard Sherman, ¿no? Claro. Que se Sí, reencuentran. la exfamilia del boom, de la legión del Exactamente. boom. Sí. Híjole, pues, mira, yo viendo al San Francisco de los 49ers, estoy segura que muchos de los, hasta los fans que yo escuchaba, que no daban ni siquiera 5 centavos por su equipo, ¿no? Y definitivamente creo que es una sorpresa que nadie a lo mejor esperaba. Y no lo sé, los he visto vulnerables, definitivamente, sí. O sea, sí creo que es un equipo que pueden vencer a alguno de los últimos rivales que tiene. Entonces yo creo que sí va a ser un buen tiro para los Seahawks si tienen la oportunidad de ganar, definitivamente, pero va a ser un tiro muy, muy Nadie llamativo. me hubiera dado que a esta instancia de la temporada Seattle iba a llegar con 7 victorias y 2 derrotas. Ya sé, o Y sea, las dos si lo derrotas son están en haciendo casa. bien, ah, De bueno, imagínate. visita no perdemos.
No, pero... No, sí, ya... Digo, sí. O sea... Va a estar bueno. No, va a estar bueno, definitivamente. No nos queremos. Y también, no nos queremos, a ver... Nadie los quiere, no se preocupen. Va a beneficiar si se acaba el invicto, ¿no? O sea, dicen, bueno, ya todos se probaron el sabor de la derrota y eso hace también que las cosas sean más... Más atractivas. O si no, van a empezar con el... ¡Ay! Va a llegar al Super Bowl y va a perder el... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí, como los Pats una vez no tuvieron la temporada perfecta. O sea, sí, casi... Pero perdieron el más importante, gracias. Sí, y ya saben, ese tipo de clichés que todo el tiempo la NFL da, no, es que el local nunca va a ganar, bueno, ahorita es obvio que nunca va a llegar al Super Bowl el local, y ese tipo de saludos, de fantasmas sí. Que se dan, ¿no?, en tendencias, sí, entonces, probablemente una derrota a los 49ers le puede caer bien también. Sí, ya sé, pero bueno. Si, mira, si no pierden hoy, sí va ¿quién a estar sabe? O sea, sí. Realmente yo creo que se van a subir más, o sea, porque este ahorita es un buen tiempo, es como que todavía... Es un tiempo anímico, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, como ya. Son rivales directos, sí. También va a ser ahí el ánimo. A quien gane de los dos, yo sí, creo que va gana. A... Gana. El que gane, gana. Gana, pan, gana no, sí va a definir muchas cosas en la post. Sí, vamos a ver qué tal. Sí, va a estar muy bueno. Y sobre todo también lo van a estar viendo desde ahí. También desde ahí lo van a estar viendo los Rams, porque fueron los actuales campeones de la Conferencia Nacional y ahorita ni a playoffs estarían entrando. Sí, por no, la pelea que tienen arriba justamente entre Seattle y San Francisco. Pero bueno, y de la próxima semana, para no andar mucho en este asunto, para darle espacio a lo que también queremos que nuestra misma nos platique, pues el partido de la semana indudablemente es el próximo... ¿Cuál? Ay, no. No, ay, no, bueno, ya. ¿Cuál? ¿Van a ir? Sí, estaría encantado de... Bueno, está... Fue? No. ¿No? ¿Ahora no? ¿Tocó? No, no tocó. Bueno. Lo busqué por otras formas, pero no tocó. No, chis, bueno, ya, lo haré en la siguiente temporada. Ya así sé. Al Chief principio, Chargers, al ¿no? principio de la temporada, cachó, sí. Que no la cachó Monday en night, la Ciudad de aquí México, en México. Exactamente, en el estadio. Aquí, yo también estaba pensando en un juego así de los Pats contra las Águilas de Filadelfia, un rematch del Super Bowl, pero bueno, ok. Pero, también, pero por ser aquí en México, okay. Por ser aquí en México, obviamente el Monday Night. Aunque al principio de la temporada yo dije, wow, equipazos, ¿no? O sea, los Chiefs, dices, uff, ¿no? Y los Chargers, dices, pues vienen muy bien, una defensa, Rivers ha estado súper bien. Y ahorita ambos están como así, sí, como que, medio sí, perdidos, ¿no? Están como... Ya están vendiendo los boletos estancados. Así. ¿Quién quiere ir? Entonces, sí, o sea, ahorita ya es como de, uy... No lo considero un Baba Bowl, definitivamente no, pero sí digo, no era tan llamativo sí. Como lo es, como lo fue al principio. Yo quiero tener la ilusión de pensar que todavía, si ya tuvimos a Brady en el Azteca, ahora tener a Mahomes, va a ser no, un sí. espectáculo. Ay, que cuando se lesionó yo así. No, sí, no, todos, no, vamos, no, eso. Aquí en México. No, no, México. No, está muy complicado, pero el juego de las ofensivas... Y los patrocinadores también, seguramente. Sí, no, claro, ellos fueron los que más sufrieron. No, pero el que te inyecto. El del cruce de ofensivas terrestres, el Tyreek Hill, ¿no? De los Chiefs y Gordon, ¿no? De los Chargers, ¿no? Sí, sí. Gordon va a ser también interesante. Sí, yo creo ¿no? que sí va a haber, sí se va a dar un buen juego. O sea, al final creo que los dos están en un sistema, o bueno, en un nivel parejo en uh-huh. tanto de necesitar victorias y que es una zona neutral, ¿no? Porque al final de cuentas no están en casa de nadie, ¿no? La altura también. Ajá, también están acostumbrados. Va a estar, va a estar interesante sí verlo, el cómo se desarrolla todo el ambiente, ¿no? O sea, todo, porque aparte siempre que, y hasta en Londres yo creo también es como la visoría de absolutamente todo, de la afición, de cómo sí. se da toda la logística, que el yo creo partido. Que sí va a haber muchos Chargers, ¿no? Porque luego, como es de México, bueno, estaban antes sí, en... Sí, en este, sí, claro, y aparte también. Todos los que van a ir, bueno, no todos, pero la mayoría que van a pintarse de rojo, pues digamos que pueden ser fans de ocasión, ¿no? Porque también los local, Chiefs... ¿no? Por Mahomes. Porque sí, bueno, pero no, los Chiefs, ¿quién tapaba los Chiefs hace como 3 años? ¿No? Sí, sabían claro, que ahí estaban, claro. Pero era como, ah, sí. Como los Texans. Solo lo ubicaban por su coach. Sí. Como claro. una morsa. Es cierto, el señor. Sí, claramente sí. Claramente pero, sí. Pero pues, ¿qué más? Y ahorita, pues sí, obviamente. Nada más que la defensa de los Chiefs es la que no me está gustando, porque ya es como muy vulnerable, muy, muy vulnerable. Y puedes tener a Mahomes y una excelente ofensa, pero si tu defensa no frena al rival... pues está más complicado que puedas llegar victorias, ¿no? Entonces, claramente. Ese es mi déficit de los Chiefs, pero todo lo demás lo apruebo. Perfecto. Pues antes de continuar con el otro tema, ¿qué les parece si rápidamente vamos con los... ¿Saludos? ¿La jornada? Exactamente, saludos. Con los saludos que tenemos
mi queridísima Lau? Pues mira, a mí se me borraron algunos, pero bueno. Sí, yo tengo, mira, a mí también algunos. Del principio decía de los Cowboys y luego Diego Madrid. Sí. Diego Madrid, que nos está viendo desde Hello. Chile. Dice, tremendo abrazo a familia. Qué genial verlos juntos nuevamente. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Exactamente. Nuestro queridísimo Will William también. Que sí. Le va a los Dolphins. Ayer pudo celebrar una victoria nuestro queridísimo Will William. Y que hoy va con el ganador. Hoy va con el equipo. También Gloria. Con el equipo azul y verde. Vamos Seahawks, go Hawks, ¿no? Aparte esto no tiene nada que ver con fútbol americano. Es un paréntesis. Pero ayer fue la final de fútbol soccer en Estados Unidos. Donde Seattle Sounders se coronó en el Central Link Field. Todo Russell eso tiene Wilson que ver todo. Es accionario del equipo. No, y aparte, pues desde la comunidad. Ciudad, ¿no? Entonces van a ser día feriado porque los hijos que se le quitaron el invicto. Exacto, traemos el plus. Sí, sí. Traemos el plus. También Ma Flores nos dice que si no quieren sus boletos, regálenmelos. Va con los Chargers. Sí, claro. Con los Chargers. Sí, quiero boletos, mejor tú regálamelos. Al revés, sí, caray. Gloria también dice hoy que va a ganar los Seahawks. Muchas gracias por estar en los escribiendo. Eso fue de compasión. Sí, ¿no? Sí. Y por estar compartiendo también el programa, por favor, si les gusta, pues obviamente, corran la voz. Y ahora sí, lo que sucedió el fin de semana. Qué a nivel triste. Nacional con nuestra queridísima Fer. Fer, ¿qué pasó? Híjole, no, pues pregúntenme. Pues ahora sí que fue un tema, ¿no? ¿De qué quieren hablar primero? O sea, del partido, del lleno, de los dos equipos del Politécnico, pues primero final. Lo que representó, ¿no? Como antes de... la guerra civil, ¿no? De Politécnico. Hay que aclarar final. Que el año pasado, o sea, realmente los burros estuvieron contra los auténticos. Mm, y de verdad, pues todo el mundo quería que ganaran los burros, ¿no? Claro, porque ya querías algo diferente. Pero hace no años. Pumas de Auténticos no. Tigres. Un saludo, o sea, a mis amigos de Pumas. No. Ah, bueno, sí, los Pumas también. Sufrimos muchísimo. De no, sí, no, la verdad es que. Ay, nada más por sangre. Amigos. Es el alma mater, no sé. Sí, claro. La verdad, bueno, saliendo un poco del tema de la final, sí, Linces para mí fue una decepción muy triste. O sea, sí pensé son que iban Linces, a. Señoras, sí, pensé que iban a dar. No, pensé que iban a dar más cosas sí, esta temporada. Pero bueno, llegando al tema de la final, a mí. Si me hubieran dicho, Fer, la final de ONEFA de Grupo 1 va a ser Águilas Blancas contra Burros Blancos, me hubiera botado de risa. O sea, de verdad dije, o sea, no, imposible. Imposible. De hecho, sí me pasó en la semana de las semifinales, me dijeron, alguien me puso en Twitter como, la final va a ser Politécnica. Y así, no, o sea, cero, nada que ver, porque pues Pumas, ¿no? Y Burros y el juegazo que dieron esos dos equipos sí, en claro. CU, ¿no? Yo me estaba muriendo. Y dije, no, o sea, la final va a ser Pumas-Burros y ahí ya, ¿no? O sea, X, quien vaya a ganar, X. Y de repente, Pumas llega como pensando que ese juego contra Águilas Blancas es un juego de trámite. Sí, trámite. Uh-huh. Y hablé con algunos jugadores antes del juego, uh-huh. Y sí lo sentía como que, no me siento tan motivado, pero pues vamos a jugar, ¿no? Y yo dije, uy, ok. Total, una de las características del equipo de Águilas Blancas es que son muy aguerridos, ¿no? O sea, sí. Se aferran y juegan así con todo el corazón todos los cuartos y lo notamos contra CU y lo notamos en el partido de la final. Uh-huh. Entonces, bueno, ya, el boom, ¿no? De que Águilas Blancas... Y aparte, en el momento yo dije, no, pues es que Águilas Blancas tiene, o sea, tiene como la parte anímica. O sea, qué mejor llegar a una final venciendo a un equipo como Pumas en su casa. Sí, claro. Y luego el 50 aniversario, ¿no? Entonces dices, es que esa cosquillita, dije, a lo mejor Águilas Blancas se lo puede llevar. Pero también dije, bueno, Águilas Blancas es un equipo que hasta el momento me había dado una referencia de que sí, una buena defensa, pero una ofensa muy leída, muy estándar. Uh-huh. Y con Místico, pues, el quarterback número 9, pues nada más corría la bola, ¿no? Entonces estaba el otro que es Anguis, que es el número 14, pero dices como, no lo sé. Uh-huh. Y pues el otro lado teníamos a Burros Blancos, con la experiencia de una final la temporada pasada, un talento así en todos lados, ¿no? O sea, como cuatro jugadores de selección de la U19 que llegaron a ganaron el plata. Uh-huh. Y dices, no, pues es un ser. Equipo. Pero a mí nunca me había gustado Burros como tal esa temporada porque tenían un buen talento y en vez de iniciar como ganando todo el tiempo, o sea, era como que muy volubles y todo lo definían hasta el final. Y la verdad era como, es que tienes la capacidad de llegar y planchar a todos los que tú quieras. ¿Ves? Puede pasar así con los Cowboys. Entonces, no me convencían tanto, pero dije, no, se lo va a llevar Burros, ¿no?
Y llega la final Politécnica, el choque de los dos equipos del Politécnico, una temporada inolvidable para ambos equipos, ¿no? O sea, la temporada pasada Burros clasificó en segundo y Águilas Blancas en cuarto, y esta Burros en primero, Águilas en tercero. O sea, ambos equipos del Politécnico evolucionaron. Y eso habla mucho de la institución en general. Sí. Pasó el tema de pasó el tema de la reventa, que yo pensé que eso iba a influir mucho en el lleno del estadio, porque pues los vendían a 500 pesos, ¿no? Cuando el boleto original era 100. Ajá. Y yo así, no sé qué. Y de repente llego al estadio Ciudad de los Deportes y lleno, así. Sí. 28,000 personas, así, atascado. Yo, Dios de mi vida. Como nunca en la vida. Dios, sí. Le digo que ni el azul había visto tanta gente. Dicen que sí. ¿Sí? Dicen que sí, pero digo, no lo sé, pero... En la semana mucha gente me estuvo diciendo, no, ¿sabes dónde conseguir boletos? ¿Sí? Boletos. O sea, gente bastante interesada en ir. Sí, lo cual a mí, de verdad, me llena de éxtasis. A mí también. Por el deporte nacional, claro. ¿No? Porque ya no nada más va a ser fútbol, o sea, es UNEFA, es CONADEIP, es LFA, es la Liga de Básquetbol Nacional Profesional del país, o sea, es apoyar al deporte en general mexicano, ¿no? Producto ¿no? nacional, sí. La Liga Mexicana, exacto, de México. Aunque de allá arriba sea el béisbol, pero sí, bueno, también, o sea, de todas maneras. Sí, también. Sí, claro. No. Y ya, y entonces... Pues se dio el juego, ¿no? Y la verdad, la ventaja que yo vi en Águilas Blancas fue el que encontraron a un quarterback, que es Anguis. De repente veías receptores que dices, tú juegas en Águilas, pero porque todo el tiempo corrían, o sea, todo el tiempo corrían la bola, entonces veías, empiezas a ver receptores que en su vida se habían dado a luz. Sí, hubo varios también, y pues es lógico, ¿no? Es ya el punto alto de la temporada, sí, el choque, sí. Y aparte había un ya, solezazo que dices, ay, o sea, de verdad sí estaba abrumador. Y la presión, ¿no? Sábado. De cada uno de los equipos. Lo que estaban diciendo en el canal 11 cuando estaban narrando, ¿no? O sea, estás jugando ya la final, ¿te importa un bledo que esté pasando? Se ¿tú quieres ganar? La adrenalina. O sea, ya todo. Es otro. Y es una rivalidad disfrazada del Politécnico, porque tú... Llegas y le dices a algún jugador de cualquiera de los dos equipos, ¡ay, tu hermano Burro Blanco! ¡Ay, tu hermano Águilas Blancas! Y de verdad, o sea, casi me rompen ahí la cara diciendo, ¡no, no es mi hermano! No es... Ahí traen un pique personal interno que pues no se puede, o sea, no... Y es normal, está bien, pero sí, o sea, sí es una rivalidad fuerte y es por orgullo, ¿no? De quién es el que representa mejor al Politécnico. Entonces se dio todo el partido, hubo un momento en el que... Burros Blancos como que tomó la ventaja de llegar un 17-10 y yo ahí ya estaba volteando a ver al equipo de las Blancas y ya como que no encontraban la forma, Burros ya estaba como ya empoderado. Sí, claro. Y yo dije como, no, pues ya, y ya faltaban como 8 minutos y dije, no, pues yo ya creo que ya aquí cesó. Y de repente, lo aguerrido de ahí las Blancas, ¿no? ¡Pum! Anotación. Y yo así, ¡ah! Ok, pero luego dije, empatados a 17, queda 1 minuto. Ay, bueno, pero... Y tienen a la mejor ofensa... O sea, bueno, Alex García, ya sabemos que el tiro iba a ser la defensa de Águilas Blancas contra la ofensa de Alex García y asociados, ¿no? Y dices, bueno, tienes a una muy buena ofensa, sí, el tiro contra la defensa, pero pues pueden dar la vuelta, un mínimo un gol de campo. Claro. Empezaron a mover la bola, a avanzar, avanzar, y de repente castigo, para atrás. Sí. Para atrás. Contra y yo mismo. Sé, ajá, exactamente, y yo sé clásico. Que a lo mejor fue sí. un... De los ácidos. Pues así, lo conozco perfecto. Ya sé. Y a lo mejor fue un, pues, ¿sabes qué? No necesitamos sí, ganar. Es que sé que no puede ser, o sea, ese partido, o sea, tengo que sacar aquí la frustración, ¿no? Cuando pueda, ¿no? Dale, dale, o sea, que es imposible que estés jugando, o sea, cosas importantes en tu vida y pareciera que estás jugando contra el equipo y contra ti mismo. O sea, en vez de concentrarte en lo que estás haciendo, pasó también mucho con los Pumas, o sea... Eso pasó el tiempo con los Pumas. O sea, por tu digo, o sea, es imposible que tú estés en un momento tan importante y atrás, y atrás, y que otra... Tacleo. Sí, o... Uy, no, ¿sabes cuáles son las que más da coraje? Los movimientos, o sea, el false start y esas cosas que dices, ¡es concentración, no, jura! No, espérate. Y más cuando vienen de un tiempo fuera, ¿no? Y se o sea, en ese mismo tiempo fuera. O el exceso de enojo, que se me fue la palabra, pero usted dices, a ver, te relajas, estás jugando, ¿no ves que eso también le influye no solamente a ti, sino a todo el equipo? Y vas a perder por menso, por no decir otra cosa más fea. O sea, de verdad es estúpido, perdón, o sea, que de verdad los... O sea, o alguien debe de haber alguien que diga, tranquilo, relájate, o sea, si no, de verdad esto se va a ir a otro lado, ¿no? O sea, sí es está que muy no, enojada. Es imposible, o sea, por ejemplo, este juego, ¿no? O sea, es ya,
O sea, vas a ganar las Águilas Blancas. Hazlo bien. Bueno. O sea, yo sí creo que Burros Blancos pudo haber ganado el partido en tiempo regular. Punto. Pero dijeron, no necesitamos... Bueno, no existe esa presión de tener que sacar el juego porque estás empatado. Y si sabes que al final tienes más tiempo. Sí, claro. Pero también, ya gánalo. O sea, real ya. O sea, mételo. Sí, y al final sí, ellos mismos, ¿no?, se salieron de la zona para el gol de campo y ya, tiempo extra, ¿no? Yo así... Y la jugada Santa madre de Dios. Y ahí viene la jugada polémica, ¿no? Inicia la ofensa de Burros Blancos. Y ahí yo sí puedo decir, no te puedo decir qué fue, porque justamente cuando viene la jugada, un oficial se me para enfrente. ¡No! Y yo así, no puede ser. La jugada del partido de la historia. Y se me cruza el árbitro. Y pues marcaron que era anotación, pero hay otro oficial que marcó la zona en donde hizo el fumble. Entonces es como de un, ay, ¿qué pasó? Y pues realmente la regla dice, si el balón cruza el plano con que sea un cachito del balón, ya es touchdown. Pero la polémica es, ¿tenía o no control cuando cruzó el plano? Yo digo que no. ¿Tú? Yo digo que no. Yo también digo que no. Yo también decía que no. Y aparte, o sea, es muy gracioso, ¿no? Uh-huh. Porque tenía ahí dos compañeros o colegas que pues estuvimos en la jugada, ambos lo grabaron, yo también lo grabé, pero me tapó el oficial, entonces no funcionó. Ambos lo grabaron y uno me dijo sí fue anotación y el otro me dijo que no. ¡Qué chiste! ¿La presunción? No, entonces, no, es que se apreció, definitivamente. Es que a veces cuando vemos la NFL... ¿Cuánto trabajo cuesta con las repeticiones, sí, los árbitros? Pero lo necesitas acá también. Claro. O sea, si te vas a poner a jugar así, claro, y a una final a ese nivel, claro, lo siento, o sea, la tecnología por tiene que estar presente. Que pero yo creo que, quiero pensar, no sé ustedes qué opinen, que esto va a servir de aliciente justo porque, bueno, patrocinadores o de mayor envergadura, igual medios, pueden ver que realmente ya... jaló, ¿no? O sea, que realmente para empezar lo que a ellos les importa, ¿no? Que es que la gente la atraiga y que pueda hacer negocio. Sí. Ya vieron que funcionó y en base a ello le puede invertir ya más a nuestra liga con ese tipo de tecnología que se requiere para ese, claro, tipo de jugadas. Creo que fue una, o sea, necesitábamos eso. Exactamente. De que para el niño, sí, que no creciera. Y es que es como un pan de cada día, o sea, siempre los, bueno, no los oficiales, pero hay jugadas en donde las decisiones no son como las más justificables, ¿no? Uh-huh. O sea, es como de, pues porque yo digo, ¿cómo? O sea, si en la NFL, ¿no? Exacto. Y sí, muchos dijeron como, ay, pues si en la NFL pasa que no pase aquí. Yo así, o sea, me estás diciendo que no necesita la planilla de oficiales y la tecnología mejorarse. No, bueno, es que, o sea, sí, por supuesto que necesitan mejorar. Entré en diálogo también eso con algunos oficiales que me hablaron. Me dijeron, como es que algunos sí estamos preparados, pero no somos bien evaluados. O sea, sí, a lo mejor cometemos, algunos compañeros cometen errores, pero pues como que no... Es no, que, pero yo creo, ¿no?, que aquí se tenía que poner en la balanza. O sea, realmente, sí, estás jugando en una final... Metes a tus mejores, sí, oficiales. Exactamente. Empezando de ahí. Ajá, y luego está ahí, el, ¿no?, tema de que había unos que ya no ven bien. Imagínate. Que no pueden correr bien. Y también salió ahí para manchar más que uno de los oficiales de la línea era ex Burro Blanco. Imagínate. Entonces dices, o sea, como, no, porque. O sea, y aparte, digo, yo sé que son muy intensos la afición de Águilas Blancas. Y pues sí fue como, a ver, vamos a ver todo, ¿no? Y ahí sacaron un montón de cosas. Y mira, es que era ex Burro Blanco y no sé qué. Pues bla, si bla, ya bla, la gente nos va a quedar callada. Menos ahora. Ajá, y pues es un tema que no podíamos pasar por alto. Porque pasa. O sea, porque está ahí. Y sí, alguien vio una cosa y alguien vio otra cosa. Ya hay mil fotos y ya utilizaron un buen de fotos. Yo tengo una en donde el balón está cayéndose y hay otra en donde está, pero haz de cuenta que está el balón como que con las yemas de los dedos y cruzando el plano, pero okay, digo, la foto congela cosas. O sea, puede parecer que el receptor la cachó, pero fue, no sé, un balón suelto. Claro. ¿No? Pero la, sí, foto congela. Entonces, eso no te puede ayudar a decir, ah, es que sí o no. Entonces, y yo lo que les digo a todos, porque ya también ya me abrumé mucho el fin de semana entre, uh-huh, que decían que es que ya manchaste el campeonato de burros. Sí. No, o sea, simplemente ellos no tienen la culpa de que los oficiales hayan marcado mal. Punto. ¿No? O sea, se ganó y al final ellos tienen la última palabra y si los oficiales dicen que es anotación. Ya, es anotación. Sí, que a lo mejor, digo, o sea, si lo puedes discutir. Hubieran, o sea, pues no puedes favorecer a nadie, ¿no? O sea, a lo mejor declino, o sea, que lo que menos, ¿qué tiene? Ya estamos en tiempo extra. Pues que jueguen otro un poco más. ¿Sabes? A lo mejor, yo creo que los oficiales... Y es que también es muy rápido. O sea, la evolución del fútbol nacional ya creció. Los rebasó, sí. O sea, ya los rebasó a los oficiales, tanto que ya juegan muy rápido y que ellos ya tienen que estar listos para poder prever ese tipo de situaciones.
Y yo creo que a lo mejor fue como, bueno, si como está el juego, igual si no importa si lo marcamos como anotación, Águilas Blancas lo va a sacar y va a seguir el juego, ¿no? Pero pues no. Sí, es complicado. Pero justamente ese punto iba a ir como ya para redondear la idea en general de lo acontecido. Después de esto, es que estoy muy emocionado con después de esto, de lo que pasó, ¿qué viene para el fútbol americano nacional con respecto a la próxima temporada, la LFA, la FAM, el interés del público? Pues ven, los Raptors estuvieron ahí. ¿Sí? Ah, sí. O sea, si el interés del público realmente ya está puesto para lo que sigue, si se va a mantener, si va a crecer. Definitivamente. El o sea, que necesitamos, sí. ¿No? Pues yo, lo que sigue primero es que se acabe toda Liga Mayor, ¿no? Uh-huh. O sea, falta todavía 2 jornadas más de CONADEP para que ya digamos aquí. ¿Qué, cuáles son los partidos? Es Borregos Monterrey el viernes contra Borregos Toluca, allá en Monterrey, y Borregos Puebla visita, creo, si no me equivoco, a Aztecas de la UDLAP el sábado, como al mediodía. La batalla de Puebla. Y ahí ya se va a definir quiénes van a pasar a la final. En dado caso de que Borregos Monterrey gane contra Toluca, la final va a ser el viernes allá en Monterrey, en su nuevo estadio. Precioso. Y ya de ahí termina, y al parecer puede que haya o final, o sea, bueno, CONADEIP contra UNEFA o la selección Premier contra la selección UNEFA, que juntan como a sus mejores jugadores de UNEFA contra los mejores jugadores de CONADEIP, y ahí se hace un jueguillo. También hay una selección UNEFA contra un equipo de Estados Unidos, o sea, todavía ya hay como jueguillos de selecciones, ¿no? Okay. Para cerrar el año, y ya de ahí, pues bueno, los jugadores, en dado caso, ¿no?, de donde yo tengo contacto y conocimiento de la LFA, ya están empezando a entrenar desde la primera semana de noviembre, y seguido a eso, en enero, el 22, 18 de enero, si no me equivoco, se va a hacer el draft. Y la verdad es que yo esta temporada sí estoy como muy emocionada porque hay camadas de jugadores de último año que traen talento así bárbaro, y los jugadores que ya están en la LFA ya tienen una mejor preparación. Entonces vimos juegos muchísimo mejor la temporada pasada, y ahora súmale que vienen jugadores a brindar muchísimo más talento. Y los extranjeros, ¿no? Que puedan. Y los extranjeros, el convenio que se hizo con la CFL de traerse jugadores de Canadá, ¿no? Ya regresan algunos jugadores mexicanos que estuvieron jugando ahí en Canadá, y que vamos a ver cómo se van a integrar ellos, porque pues definitivamente estuvieron todo el tiempo jugando, ¿no? O sea, terminó la temporada de la LFA y se fueron a Canadá y acaban de regresar, y los puedes meter, pues yo creo que les das descanso, pero ahí ya habrá que ver cuáles son las decisiones de cada uno de los jugadores. Entonces yo creo que es una temporada, hablando de la LFA, ¿no? De la FAM también ahí van a estar, vamos a ver qué tal sus nuevos equipos, cómo se desarrolla, cómo es la temporada. Ajá, pues digo, le echamos un ojo, ¿no? Ahí también a esa otra liga del fútbol, al final todo suma, y pues a ver qué. ¿Y todo es fútbol aquí ahora ya? Todo es fútbol, sí, ya nunca se descansa. Qué bueno, no, está bien, porque es lo que necesitábamos, como mencionábamos, ¿no? Bueno, el programa, por supuesto, es completamente del ovoide, pero el apoyo al deporte nacional, ¿no? El básquetbol, el béisbol, todo lo que sume, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido, o sea. Pues muy bien, amigos, esto fue esta semana, como vieron, muchos temas, muchas cosas, en todas partes. ¿Qué tal, Fer, No, con todo, Muchas gracias por... Espero que haya sido la última vez que hable del fútbol, no fútbol, porque ya. Con esto cierro. Con esto cierro, bye. Con esto cierro. Sí, le dije a mi mamá, como esta es la última vez que voy a hablar de esa jugada. Digo, al final... Burros jugó muy bien, felicidades a los campeones, y las Águilas Blancas también jugaron increíble. Creo que ha sido uno de sus mejores partidos que ha tenido en esas últimas 3-4 años. Sí, indudablemente. Pues sí. Pues sigan las redes sociales de nuestra queridísima Fer. ¿Dónde te encuentran? ¿Sí? En Twitter es @ferdebolsillo y en Facebook como Instagram. También reportea de bolsillo. Y vamos a tener más colaboraciones, ¿no? Pues esperemos. Ahí vamos a estar haciendo team, ¿no? Ya dirá, que ya dirá el público. Eso. Lau, ¿qué más? ¿Qué más, pues, pues unas palomitas al rato para el partido. Sí, claro. Porque va a ir a verlo con no sé quién de los hijos. No los invitó, ¿eh? O sea, él dijo que va a ir. Vamos, si quieren. Es que ya sabía que me iban a rechazar, pero... Yo ya tengo plan con mi almohada, ¿no? Ahí ya no queremos hablar. Vamos a apoyar. Ahí traigo más playeras y gorras. Y un fuchi. Para hacer el convenio, por hoy, muchachas, ya ven. Pero bueno, esto fue todo. ¿Ya? Para cerrar, a Will Williams, nos dice, considero que no es culpa de los oficiales, es un deporte que le falta la tecnología. Estamos pero los jugadores dieron todo, y fue un gran partido estudiantil, sigamos chulo apoyando. De la historia, pasa la historia definitivamente. Nadie va a olvidar. Nadie va a olvidar. Nadie va a olvidar.
Tanto ese como el de Burros contra Pumas de esta temporada, son dos juegos que dices, ¡shuf! Ah, sí, también lo vimos. Me parece ¿también? Perfecto. Pues nos vemos el próximo lunes. Pues sí, otra vez, ya saben, escríbanos sus comentarios. Compartan. La quiniela también. La quiniela. No la pusimos esta semana porque no hubo ganador con tantas sorpresas que hubo, pero sí, la vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, @clubmx, durante lo largo de esta semana, obviamente antes del jueves, que inicie la siguiente semana, para que la llenen o las manden y pongamos aquí a los ganadores. Y pues muchas gracias, Fer. No, gracias a ustedes por invitarme y espero que les haya gustado a todos. Nos vemos el próximo lunes. Besitos. A la tarde. Bye, bye. Bye.